Gloria, gloria a Dios, la gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias Señor. Amén y amén. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la paz del Señor Jesús, amén. Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día domingo 10 de... Gloria al Señor, diciembre de 2023, amén. A escasos días de la campaña por el 31 aniversario de la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Gloria al Señor, donde estaremos realizando la campaña estos tres días, a dos días aquí, viernes 15 y sábado 16, aquí en este local de Chosica del Norte, para el Morante Distrito de la Victoria. Amén. A las 7 de la mañana y domingo 17 en el Coliseo Cerrado de Chiclayo. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación. Amén. Aleluya. Todos los que vienen primera vez, sean bienvenidos a la Casa de Dios, Iglesia Pentecostal La Cosecha. Vamos a orar un momentito, orar y velar, dice el Señor, para que no entréis en tentación. Amén. Y mucho más cuando sepas que aquel día se acerca, aquel día se acerca lo que vamos a predicar hoy día, el fin del mundo. Amén. El fin del mundo viene ya. Gloria al Señor, la palabra de Dios dice, el fin se acerca, el fin viene, oh morador de la tierra. Gloria al Señor, Dios está advirtiendo para que la persona proceda al arrepentimiento y comience a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. No lo buscó, bueno, pero nosotros le vamos a hablar que el fin se acerca. ¿Quiere entenderlo bien? ¿Quiere dejarse engañar? Es otra cosa ya, amén. Levante tu mano para Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, todos orando. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Sea tus ojos, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Padre Santo, Padre Celestial, Dios Eterno, Dios Todopoderoso, te doy gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, en tu casa de oración, reunidos en tu presencia, Señor. Derrama bendición y vida eterna a todos los que han venido a tu casa de oración a congregarse, Señor. Como dice tu palabra, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, mucho más cuando veáis que aquel día se acerca. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 derrama tu bendición, Señor. Oro por los que venían enfermos, Señor. Tú llevaste, Señor Jesús, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Confirma, Señor, la sanidad, confirma, Señor, el milagro. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Bendice el hogar, bendice la familia, bendice la chacra, bendice el Señor la crianza de sus animales. En el nombre de Jesús, guárdanos Señor de toda cosa de mal. Y reprendo demonios, reprendo Espíritu Santo, sal demonios, salga, salga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, Señor, buscándote estoy. Señor, Señor, buscándote estoy. Perdón, Señor, te vengo a pedir. Perdón, Señor, te vengo a pedir. Yo quiero paz, yo quiero su amor. Yo quiero paz, yo quiero su amor. Señor, Señor, estoy a tus pies. Señor, Señor, estoy. Mi corazón llegó yo a ti. Mi corazón. Yo quiero su amor, yo quiero paz, yo quiero su amor. Amén. Vamos a la palabra de Dios en el Salmos capítulo 92 de versículo 5. Vamos a leer adelante. Amén.
Gloria al Señor. Versículo 5, 6 y 7 vamos a leer. Gloria al Señor. Aleluya. O hasta el 8, por ahí vamos. Ahora su Santa Biblia, que no tiene su Santa Biblia, procure comprarse una para que alimente su alma, ¿ya? Lea la Biblia. La Biblia es la que te alimenta el alma. Y Dios te ayuda cuando alguna cosa mala está. Dios te ayuda porque usted está leyendo su palabra. Gloria al Señor. El Señor dice, clama a mí, yo te voy a responder. ¿Usted cree eso o no? Clámame a mí, yo te voy a responder. Hay que clamar a Dios, que hizo los cielos y la tierra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 92, versículo 5 adelante. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundas son tus, profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. ¿Cuándo brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad? Es para ser destruidos para siempre. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, sean esparcidos todos los que hacen maldad. Amén. Vamos a orar, levanta su mano, comienza así: gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre celestial, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te doy gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Alimenta nuestras almas, Señor. Enséñanos, Señor Dios mío. Tu Santo Espíritu nos enreda agulla de pecado. Tu Santo Espíritu, Señor, nos enseña tu palabra. Enséñanos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, para no andar ciegos en este mundo que está caminando en la perdición. Mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, al Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Siéntese todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios, Iglesia Pentecostal La Cosecha. Gloria al Señor. Aleluya. La palabra de Dios dice, gloria al Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Así debemos de hacer nosotros también, confiar en este Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Altísimo, el Omnisciente, Omnipotente. Gloria al Señor. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Gloria al Señor. Hay que confiar solamente en Dios, no en los hombres. El mundo está así y se está yendo a la presión porque está confiando en el hombre, en religiones de hombres, doctrinas de hombres. Y por eso está así el mundo perdido. Gloria al Señor. Eso te lleva a la perdición. Confía en los ídolos. Confía en huecas sutilezas, como dice la palabra de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios dice, maldito el hombre que se confiere en el hombre y bendito el hombre cuya confianza sea el Dios que hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Aleluya. Eso debemos de hacer si queremos tener un final feliz. Porque que viene el fin, viene el fin. Aquí está diciendo cuán grandes son tus obras, oh Jehová. ¿Las obras de Dios son grandes o no? Todo el universo lo ha creado Jehová. El hombre ha sido formado por Jehová. Todas las plantas que disfrutamos, las aves, los alimentos que tenemos, los ha creado Jehová. ¿Quién vive? El sol que nos alumbra lo ha creado Jehová. Aleluya. La luna también la ha creado Jehová. Entonces, ¿por qué creer en otra cosa, pues? ¿Qué nos sirve? ¿Por qué creer en otra cosa? Aleluya. Aquí dice la palabra de Dios, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Y nosotros vemos en la iglesia Pentecostal La Cosecha todos los días las obras de Jehová. Milagros, sanidad y liberaciones cada vez que nos reunimos en la casa de Dios. ¿Quién vive? ¿O no hay milagros en la iglesia Pentecostal La Cosecha?
Si usted dice que no hay milagros o le ha dicho que no hay milagros, bueno, está mal. No está creyendo en la verdad. La verdad es el Evangelio del Señor Jesucristo y con señales. Y aquí están las señales. Y esas señales son las grandes obras de Jehová. Y a su nombre. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundas son tus pensamientos. El hombre necio no sabe. El necio no sabe. Por eso que no lee la Biblia, porque es tanto necio que hay. Pero hablan de Dios. Aleluya. Y practican cosas que Dios aborrece. Hay mucha gente que habla de Dios y se va a los brujos, a buscar a los brujos. Aleluya. Hay mucha gente que habla de Dios y es homosexual o lesbiana, cuando Dios condena eso. Eso es aborrecer a Dios y a su nombre. ¿Y por qué hay esas cosas? Porque el diablo los tiene engañados. Y utiliza al mismo hombre, incluso para dictar leyes injustas, para permitir el pecado. Las lesbianas, los homosexuales, tienen leyes que les favorecen a ellas. ¿Quién ha creado esas leyes? Los hombres, las autoridades. No solamente aquí en el Perú, en toda la tierra. Hay lugares que permiten el matrimonio, Estados Unidos. Y Estados Unidos se cree que es un país bien avanzado. Sí puede ser avanzado, pero tiene sabiduría diabólica. Sabiduría terrenal es animal diabólica, dice Santiago capítulo 3. Ahora sí, que me ven. La verdadera sabiduría es la que desciende de lo alto del cielo, a través del Espíritu Santo. Es la verdadera sabiduría. Y a su nombre. Con la sabiduría terrenal no te salvas, te vas a la condenación. Pablo tenía bastante sabiduría terrenal y cuando se convirtió a Cristo, gloria al Señor, entonces él dice, yo toda la sabiduría que he tenido la he dejado como basura para tomar el evangelio de la cruz del Señor Jesús. Ya su nombre. Toda la sabiduría que yo he tenido la he dejado como basura. Pablo era una persona bien erudita, había estudiado en los mejores colegios, pero perseguía la iglesia porque tenía sabiduría terrenal, animal diabólica. Y cuando Cristo se le presentó en una luz y le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, con su sabiduría terrenal, no sabía que perseguir a un evangélico era perseguir a Dios. Y ahí sí que está feo. ¿Quién vive? A su nombre. Pero Dios quiso salvarlo, quiso perdonarlo y quiso ponerlo como ministro de su evangelio. Gloria al Señor, quien vive. A su nombre. Pero para eso tuvo que quedarse ciego. La Biblia dice que iba Pablo, Saulo, se llamaba Saulo antes, iba con soldados en caballos a Damasco a traer a los evangélicos de aquellos tiempos, para llevarlos presos. Aleluya. Y algunos los mataban. Gloria al Señor. Y se le presenta una luz en el cielo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se quedó ciego. El primer juicio que le cayó es quedar ciego. ¿Quién vive? Y Dios siempre ciega a los que persigue a su pueblo. Desde antes. ¿Quién vive? Puede ser que ahora nomás no. Siempre los ciega. Por eso los cristianos decimos, aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá mi alma, porque conocemos a Dios. Viene un ejército y yo lo vuelvo ciego. ¿Qué va a hacer el ejército ciego? Nada. Y a su nombre. A su nombre. Y allí viéndose ciego, dijo, Señor, ¿quién eres tú? Porque le hablaba, pues, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien estás persiguiendo. Aleluya. Y Saulo asustado dice, ¿y ahora qué hago? Ya me quedé ciego, ya estoy por tierra, porque yo por tierra del caballo. Los soldados también cayeron por tierra, sus guardaespaldas. Aleluya. Con Dios no hay guardaespaldas. Guardaespaldas y todos caen poseídos. Ya su nombre. Aleluya. Hay gobernantes de tiempo que se confían en los guardaespaldas. Confíate en Dios, cualquier día tus guardaespaldas se vuelven ciegos y tú también te vuelves ciego. Ya su nombre.
y vas a estar con Saulo. Y ahora, Señor, ¿qué cosa hago? Aleluya, ya su nombre. Levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido, para ponerte por ministro de las cosas que has visto y has oído, mandándote a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás en que se encuentran por el pecado, a la potestad de Dios y a su nombre, para que reciban perdón de pecados por la fe en mí. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús es el que perdona pecados, es el que murió por nuestros pecados. Para que reciban perdón de sus pecados y herencia entre los santificados. Y a su nombre. A su nombre. Aquí dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Las obras de Dios son grandes, que usted ni se imagina. Aleluya. ¿Quién vive? El hombre necio no sabe esto, el insensato no entiende esto. Aleluya. Usted que está escuchando, oyente, no sea necio. Dígale: Señor, ten misericordia, yo quiero saber estas cosas. Aleluya. Ahora, Señor, el que no lee la Biblia está oculto todo esto y anda como ciego y no sabe a dónde va a caer. Ya su nombre. El hombre necio no sabe esto y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Eso se ve en el mundo. Cuando brotan los impíos, ¿qué nos dice la Biblia? Cuando veas tanto pecado en la tierra, es porque el fin viene. ¿Y hay pecado en la tierra ahora, no? A pesar de los juicios de Dios que están cayendo. Y esos juicios están acá en la Biblia. Gloria al Señor. Aleluya. Y la gente, ¿no? Y las noticias de los impíos, en vez de hablar del fin del mundo, porque hay señales, grandes señales, no solamente que los milagros, sino hay otras señales grandes. Gloria al Señor, quien vive. En vez de hablarle de lo que pasa en el mundo, comienza a hablar de huecas filosofías, que si te gusta el ceviche, cómo preparas el ceviche, qué te importa. Si tú eres informativo, das información a la humanidad, dale la información que el fin del mundo está cerca, pero no la das porque eres un necio. ¿Quién vive? Para que no seas necio, conviértete a Jesucristo y Jesucristo te va a perdonar y te va a hacer una persona justa. ¿Y a su nombre? Para que te libre de lo que dice acá, porque esto que dice acá va a acontecer. Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria al Señor. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destituidos eternamente. Los impíos están brotando, brotando, brotando. Ni a las autoridades le hacen caso. Los impíos le han sacado a una autoridad, una fiscal. ¿Por qué? Porque hay mafias, ¿ven? Hay mafias terribles. Y esa mafia no le conviene a esa fiscal, porque esa fiscal está trayendo a juicio las cosas que hacen. Y ellos tienen cosas ocultas allí, que saben que cualquier día van a ser metidos a la cárcel y no quieren meter a la cárcel. Ahora, Señor, esa Junta Nacional de Justicia, esa junta la puso un gobernante que se fue, y ese gobernante está para irse a la cárcel. ¿Y para qué los puso él? Para que al poner él a esos jueces, esas autoridades, no lo metan a la cárcel, pues. Lo pueden meter después de un tiempo. Toledo, antes que se vaya, aumentó los sueldos a todos los jueces y fiscales. ¿Para qué? Para que no le digan nada, pues. No, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a investigar si nos ha aumentado el sueldo? ¿Y eso qué cosa es? Maldad. Ya su nombre. Se llama maldad. Pero ahora está preso. Ahora está preso. Aleluya, estuvo perseguido y ahora está preso. No sé hasta cuándo estará. ¿Quién vive?
Y entonces por eso, viendo eso, los otros que han hecho cosas malas tratan de poner sus propios jueces, sus propios fiscales para que no los investiguen. Así de sencillo. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. ¿Y qué cosa es eso? Maldad. Y la maldad está aumentando, está aumentando, está aumentando. Y a su nombre. Mucha maldad. Ahora matan todos los días. Hasta se te meten a tu casa y te sacan de tu casa. Te roban. Y si no te roban, te matan. Todos los días las noticias están así. ¿Quién vive? Porque estamos en tiempos finales. Y Dios va a terminar esto. Va, abra su Biblia, Isaías. Capítulo 13, versículo 9. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Aleluya. Ya encontró. Desde el versículo 6 vamos a leer. Cuando venga el fin del mundo, esto va a acontecer. La gente, viendo el fin del mundo, va a aullar. Va a gritar como mujer que está pariendo. Así de sencillo. Abran su Biblia. Los que tienen Biblia, que no tienen, escuche. Procure comprarse una Biblia para que la lea. Usted, al leer la Biblia, está alimentando su alma. Y a su nombre. Dice la palabra de Dios: aullar, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso, el fin del mundo. Ahí está el fin del mundo. Y le dice a la humanidad: aullad. Porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror. A ver ese niño, por favor. Gloria a Dios, ¿quién vive? Y se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores con mujer de partos, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llama. ¿Por qué rostro de llama? Porque Dios es fuego consumidor. Van a ser atormentados, lamentablemente, por un poco de tiempo, antes de que se mueran. ¿Quién vive? Versículo 9. He aquí, el día de Jehová viene. El día de Jehová viene, es el fin del mundo. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir a la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿A quién los va a raer? A sus pecadores que no quisieron escuchar el llamado de Dios para ser salvos. Son los pecadores. Cuando usted viene al Señor Jesucristo, Cristo lo perdona y lo salva. Y a su nombre, la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pasamos a Ezequiel 32, versículo 7. Y a su nombre, escuche y entienda: el fin del mundo está cerca. Para eso estamos nosotros, para hablar las cosas de Dios. Gloria al Señor. El mundo está bajo el maligno, el mundo no te va a hablar. Ahí la persona durmiendo, para ahí despiértala. Aleluya, ¿quién vive? Aleluya. El diablo es diablo. Si no grita un niño para que te distraigas, le pone sueño a la persona. Aleluya. Y hay otra persona durmiendo. Hasta se puede caer por estar durmiendo. No duerma. Un aplauso para el Señor Jesús. La gloria a Dios. Aleluya. Para despertar a la gente. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Ezequiel capítulo 32, versículo 7. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré estremecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no resplandecerá su luz. Esto lo dice aquí y en varios pasajes de la Biblia. Aquí el profeta Ezequiel está hablando por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. ¿Qué más? El sol cubriré con nublado. Aquí el sol cubriré con nublado. El sol
va 4 días a ausentarse. ¿Ya? En esos 4 días que se ausenta el sol, viene Jesucristo y arrebata su pueblo. La iglesia que está buscándole a Dios va a ser arrebatada. Jesús te perdona, te justifica y te santifica para que pueda vivir usted en santidad con Dios. Porque Dios es santo y Dios no puede vivir con un inmundo. Y a su nombre. Aquí está profetizando lo que va a pasar. A ver, vamos ahora a San Lucas. Gloria al Señor. O San Mateo. Pasados por San Mateo, capítulo 24, versículo 29. Aquí en el capítulo 24 habla de las señales que estarán aconteciendo: terremotos, guerras, pestes, hambre, maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pues cuando hay tanta gente habiendo milagros en esta iglesia gratuitos, no viene la gente porque la maldad está, pues. Y la maldad le pertenece al diablo. Y el diablo trabaja, como usted ni se imagina. ¿Ya su nombre? La venida del Hijo del Hombre. ¿A qué va a venir el Hijo del Hombre? Ya no a morir por los pecadores, sino a salvar los que se convirtieron al Señor Jesucristo y se bautizaron. Porque el mensaje es San Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16 dice: ir por todo el mundo, predique el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay dos destinos para el hombre y la mujer después de la muerte. Ir por todo el mundo, predique el evangelio. El que creyere en el evangelio del Señor Jesucristo y se bautizare será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y más abajo el 17 dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Son señales. Estas señales seguirán a los que creen. La verdadera iglesia de Cristo tiene señales para que no seas engañado por los falsos profetas. ¿Quién vive? El falso profeta te puede hablar de Dios, te puede hablar toda la Biblia, pero es falso, no tiene frutos. Por su fruto se conoce el árbol. Cuídate, dice el Señor Jesús, de los falsos profetas, porque vendrán como lobos, pero vienen disfrazados de ovejas. El disfraz es la Biblia. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Y en esos tiempos estamos. Y dice: si no acortáis los días, nadie sería salvo. Todos a la perdición. Nadie sería salvo si no acorto los días. Gloria al Señor. Y aquí en el 29 está confirmando lo que hemos leído en Ezequiel. Dice: e inmediatamente después de la tribulación, hay tribulación y esa tribulación la estamos viviendo ahorita. Estamos al final de la tribulación. Gloria al Señor. Tribulación por todos lados. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Dice así en su Biblia, ¿no? Se va a oscurecer el sol, ¿no? El sol se va a oscurecer por 4 días. En esos 4 días, o viene en el segundo o en el tercero, en las nubes, va a enviar a sus ángeles. Es lo que vamos a leer acá. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y a su nombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí está. Más abajo dice: aprendan de la higuera. Sepan que cuando la higuera brota, la higuera es Israel. Israel ya hace 60 años que está en Israel, porque ya desde allí comienza el fin. El fin comenzó desde que el Señor Jesucristo se fue. Sino que ahora recién se va a cumplir. Y a su nombre. A su nombre. Enviará a sus ángeles con gran poder de trompetas, se juntarán a sus escogidos, de los cuales
viniendo desde un extremo del otro hasta el otro. O sea, los viene a arrebatar su pueblo, su iglesia evangélica que creyó en el evangelio, se arrepintió y se bautizó. Gloria al Señor. Usted todavía aproveche bien el tiempo. El 11 de febrero va a haber un bautizo en esta iglesia. Ojalá que lleguemos al 11 de febrero. Porque las señales están por todos lados. Las guerras están por todos lados. Si no, no hay información. No hay información. Ahorita está por entrar en guerra Venezuela con Guayana. Gloria al Señor. Van a entrar en guerra porque Venezuela le quiere quitar su país a Guayana. Y si no hay un acuerdo, van a entrar en guerra. ¿Quién vive? Y otros países están en guerra. El Medio Oriente está en guerra. Años tienen guerra. Ucrania con Rusia están en guerra. El abusivo de Rusia se ha metido a Ucrania y le está atacando, matando gente, tumbando edificios, tumbando casas, destruyendo todo. Gente perversa. Es el comunismo. Es el comunismo. No respeta a nadie. ¿Por qué? Porque son ateos, no creen en Dios. Aleluya. Hijos del diablo. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Enviará sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Otro pasaje. En San Lucas, capítulo, aleluya, 21, versículo 25. La venida del Hijo del Hombre. Y aquí una vez más nos va a hablar de su venida. No solamente esto, hay muchísimos pasajes del tiempo del fin, de su venida del Señor Jesucristo. Y la Biblia se cumple al pie de la letra, y es su nombre. ¿Y por qué te quiero decir? Porque Dios quiere salvar a la humanidad, pues Dios quiere salvarte, oyente. Sálvate. Venga el Señor Jesucristo, arrepiéntete y bautízate y congréate a una iglesia donde tú ves señales similares. Gloria al Señor, que vive. Dice la palabra de Dios, sí. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Aleluya. Aquí una vez más está hablando. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Cuáles son las señales? La que hemos leído en Mateo 24, versículo 29. El sol se va a oscurecer. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán. Es lo que está diciendo acá. ¿Por qué no va a dar su resplandor la luna? Porque la luna resplandece por lo que le da el sol. Y si no hay sol, ¿qué va a resplandecer? ¿Quién vive? No puede resplandecer. Y la tierra va a estar oscura, bien oscura. Como si usted cierra los ojos. Al cerrar los ojos usted queda en oscuridad total. Así va a estar la tierra. Y los hombres no podrán salir para ningún lado pueden moverse porque están como ciegos. Gloria al Señor. Pero los cristianos que esperamos a Jesucristo vamos a estar como las cinco vírgenes prudentes, esperando al Señor con las lámparas encendidas. Y vamos a tener luz. Aleluya. Vamos a tener luz, no los necios que no conocen estas cosas. ¿Cuál es esa luz? Jesucristo. Él dice, yo la luz he venido al mundo para que el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si se acabó el sol, Dios mismo que está morando en nosotros va a resplandecer su luz y siempre vamos a estar con luz. Y la humanidad va a estar en tinieblas. Ahora, Señor, cero luz. Y a su nombre. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia. En la tierra angustia. Ahora también hay angustia, sino que algunos la disimulan. La tierra está angustiada. ¿Por qué algunos la disimulan? Uno no sabe, porque no le informan. Pues. No le informan. Ahora, Señor. Primero, el
río Nilo ya se ha convertido en sangre. Eso no informa las noticias. Noticias internacionales, sí, los que han visto, todos están informando. Ahora, Señor, ahora, ¿sabe qué pasa con el río este, el más grande del mundo, el Amazonas? Se ha secado. En Brasil no hay agua, sino solamente ha quedado arena. Y el presidente tiene que mandar en embarcaciones así chiquitas, tanques de agua para que puedan tener esa gente que vive del agua del Amazonas. El más grande río del mundo está seco ahorita. No sé si en la parte peruana también estará seco, pero en Brasil está seco ese río que pasa por diferentes países. Eso dijo la noticia. Ahora sí, ahí se ve la gente como está caminando en la arena. Lo que antes era caminar en barcos por ahí, ahora caminan en moto. Porque ya no hay barcos para que naveguen, pues camina por ahí, se ve la gente que está caminando en moto, en la arena, encima de la arena. Ya vive. ¿Eso sabía usted o no? Hoy día le pregunté a una hermana obrera, le digo, dicen que el río Amazonas se ha secado en Brasil. Sí, pastor, me dijo, he escuchado. Gloria al Señor. Porque algunos escuchan, pero acá en el Perú no te anuncian eso, pues. Los periódicos, una vil profesión, no te anuncia eso. ¿Por qué? Porque el hombre tiene trabado todas esas cosas. El hombre, no anuncian eso. La población se va a asustar, que se asuste y venga Cristo Jesús y se salve. Pero si no le dicen nada, lo va a agarrar el juicio final sin darse cuenta. Y usted se va a lamentar. ¿Por qué no me dijeron? Aquí te estamos diciendo, si usted entiende, bienaventurado. Si no entiende, es cosa suya. Ya su nombre. El mundo está gobernado por Satanás y Satanás no va a permitir que dé esas noticias, porque Satanás lo que quiere es llevarse la mayor gente al infierno. Ya su nombre. Sin Jesucristo, el hombre está caminando a la perdición. Gloria al Señor. Ya su nombre. Dice la palabra de Dios del versículo 26 de San Lucas 21. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Hay algún efecto que hace que el río Amazonas se haya secado? Dios lo ha hecho. Aleluya. Imagínense el río, el más grande río de todo el mundo, que pasa por diferentes naciones. Eso viene del Ecuador, no sé dónde más. Y termina por, creo que no termina en Brasil, sino sigue para el fondo. Está seco ese río. ¿Quién vive? Está seco. Gloria a Jesús. Pero eso no se reciben noticias del Perú nacionales, ¿no? Se recibe a través de noticias internacionales. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Y hay cosas que están pasando. La vez pasada en México vino las ondas del mar, destruyeron un lugar turístico de México, la dejó en ruinas, y hasta ahorita no lo pueden levantar. Ya su nombre. Es lo que está diciendo, desfalleciendo los hombres por las olas. Hay lugar donde hay olas, gracias a Dios aquí en el Perú todavía no tenemos, pero cuídese que cualquier momento también va a acontecer. Ahora, Señor, esto acontece en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, así va dando vueltas. Pero esto está en todo el mundo. En todo el mundo hay cosas que nadie se imagina que está pasando. En la China, en la India, gloria al Señor, ¿quién vive? A su nombre, gloria al Señor. Y desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán como vida. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lo mismo que dice San Mateo 24, versículo 29. Viene con poder y gran gloria, pero viene en las nubes, no viene acá a la tierra.
Y de ahí va a mandar a sus ángeles para que arrebaten a su pueblo. Y a su nombre, a su nombre. Vamos, versículo 29. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Otra vez habla de la higuera. Cuando la higuera brote, ya sabes que es el fin del mundo. La higuera es Israel. Ahorita Israel en guerra. Va a triunfar. Y allí va a venir Jesucristo, después de 7 años que la iglesia arrebatada, a reinar en Sion durante 7 años, que vive 1000 años. 7 años va a reinar el anticristo, ¿ya? Y va a hacer señales, va a engañar, y le va a poner la marca del 666. Y el que no tiene esa marca, dice Apocalipsis capítulo 13, no podrá comprar ni vender. ¿Y a su nombre? A su nombre. También se le dio una, también se le, les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, saber que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los, aleluya, afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velar pues, dice el Señor a los evangélicos, velar pues en todo tiempo orando, y seáis tenidos por dignos de escapar. Ese es el arrebatamiento. Seáis tenidos por dignos de escapar. El arrebatamiento es pues para escapar de la destrucción de la tierra que va a haber. Ora al Señor. Velar pues en todo tiempo, aleluya, orando, que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba en el día en el templo, y de noche saliendo se sentaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¿Quién vive? Usted también venga al templo para oír al Señor Jesucristo. Aquí estamos hablando las palabras del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Jesús va a venir a arrebatar su iglesia. Vamos a 2 de Tesalonicenses. A 1 de Tesalonicenses. Gloria al Señor. Aquí nos habla del arrebatamiento. Es el apóstol Pablo ya. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. A ver, vamos a ver dónde está Tesalonicenses. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y adelante. La venida del Señor. ¿A dónde va a venir? En las nubes. ¿Y qué va a hacer de allí? Enviar a sus ángeles para que te arrebaten. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y adelante. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay dos clases de muertos: los que murieron en Cristo no murieron, sino están durmiendo. Y los que murieron sin Jesucristo, esos sí están muertos. Y esos no tienen esperanza de resucitar cuando Cristo venga. Van a resucitar, pero después de 2000 años. Ya su nombre. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Levante la mano. Jesús murió por usted, por mí, por todo el mundo, y resucitó al tercer día. Aleluya, para vida eterna. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Estaremos siempre con el Señor. Ahí ya nos, ya, ahí lo vamos a ver cara a cara. Ahí nos va a saludar. Acá dudamos porque no lo vemos, pero Él está aquí. Él está escuchando lo que yo digo, está sabiendo lo que usted está escuchando ahí. Si escucha o no escucha, ¿quién vive? Aleluya, porque Él es omnisciente y omnipotente. Gloria al Señor. Aleluya, Jesús está aquí. El Señor Jesús dice: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. El mundo va a tener su fin, y muy cerca está el fin. Ya su nombre. Ahora vamos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 adelante. Aquí habla de los siete sellos. Estamos en el sexto sello. Y en este sexto sello es que Jesús viene. En este sexto sello viene Jesús. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre. Abra su Biblia. Dice así: Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 adelante. Mire, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como toda como sangre. ¿Está escuchando, sí? Ya. 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Escuchen, autoridades, acá viene para ustedes. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está, de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahí está el juicio que va a venir a las autoridades. Cada autoridad va a dar cuenta a Dios de lo que hace. Nosotros, si queremos ser salvos, no podemos participar en política, porque la política es una cosa, pues, terrible, mafiosa, pecaminosa, mentirosa. Todos los candidatos que salen a postular mienten a la gente, y le mienten, y le mienten. Todo el que postula, todo va a dejar la ciudad como anís. ¿Y qué anís es ese? Mentirosos, pues. Por eso la Biblia dice: no te confíes en el hombre. No, que tal candidato que va. No seas como el burro, como el caballo. ¿Quién vive? Que tal candidato va a ser bien. No va. La política viene así, de arriba para abajo, así. En ningún momento la política va a cambiar para lo mejor. No va a cambiar. Y sobre todo estos días finales. Por ahí hubo una revelación que el Señor mostró a las autoridades, que sacaban un paño sucio y venía otro paño más sucio. Sacaban el paño más sucio y venía otro paño más sucio. Sacaban ese otro paño y venía otro paño pestilente. Así es la política.
O sea que, en otras palabras, no pienses que cuando cambian de gobierno va a mejorar, no va a mejorar nada, nada, nada. Que vive a su nombre. Algo dice, no, ya lo cambiaron a tal persona, ya sigue peor. Sigue peor. Aleluya, ¿quién vive? Y el que hace más o menos las cosas lo meten preso. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno. Y al maligno no le gusta que un gobernante haga cosas buenas para la humanidad. Porque eso debe de hacer. Para eso está puesta la autoridad, primeramente. Para que castigue al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. ¿Ya? Para eso está el gobernante. Que vive. ¿Pero qué castigan al malo? No lo castigan. Castigan al bueno. Si un padre corrige a sus hijos, lo escandalizan y hasta lo meten preso. No puedes corregir ahora a tus hijos. Te encuentran a un hijo menor de edad trabajando, te llaman a compadecer a la autoridad porque tienes tu hijo que ponerlo a trabajar. Ahora, Señor, se han endiosado. Dios deja al hombre a libre albedrío. Y estos sinvergüenzas, hijos del diablo, no tienen por qué meterse en el hogar ajeno. ¿Quién vive? Aleluya. Por eso que el padre ya no quiere corregir a sus hijos. Antes en los colegios, el profesor, la profesora corregía al alumno y salía buen alumno. Ahora ya no. Ahora sea un profesor, una profesora que llame la atención a un niño, inmediatamente el escándalo de los hipócritas. Esos que escandalizan, hacen peores cosas. Sepa usted eso. ¡Ay de los niños, hipócritas del diablo! Aleluya. Tomas al niño como apariencia de piedad, pero niegas la eficacia. ¿Y a su nombre? A su nombre. Por decir la verdad es que la iglesia va a ser perseguida, pero hay que decir la verdad. A Jesucristo lo persiguieron por decir la verdad. Aleluya. ¿Quién vive? Entonces aquí está la palabra de Dios. Y si leemos el capítulo 7, en el versículo de adelante, ahí la multitud de ropas blancas, vestidas de ropas blancas. En este sello, la iglesia es arrebatada. Y la iglesia ya está arriba. En el capítulo 8 habla del séptimo sello. Ese séptimo sello, cuando se abre, van a salir siete trompetas. Y esas trompetas traen juicios terribles. ¿Para qué? Para los 7 años del anticristo. Donde los hombres buscarán la muerte y no la van a encontrar. Gloria a Dios, quien vive. Los hombres querrán morir por los juicios que vendrán, querrán morir, no quieren ya más sufrir, se van a desesperar, pero no va a poder morir. ¿Y por qué? Porque el que hace morir y hace vivir, el que hiere y el que sana es Dios, el que predico. Y si él no quiere que se muera esa gente, sino que siga padeciendo los juicios de Dios, entonces lo va a dejar morir, pues. El que mata es el diablo, pero el diablo mata cuando Dios le permite, porque el diablo es un pobre diablo. Es como un látigo en la mano de Dios, ya su nombre. Aleluya. Por eso no va a morir la gente. 5 meses no va a morir y atormentada por haber recibido la marca del 666. Va a ser atormentada antes que se muera. Esos son los sellos. O sea, de las trompetas. Gloria al Señor. Aleluya, ¿quién vive? La palabra de Dios dice, cuando los impíos se multipliquen en la tierra como la hierba, es porque el fin está cerca para destruirlos para siempre. Dios va a destruir, va a raer de la tierra al pecador. Ya su nombre. Para terminar, San Juan, capítulo 3, vamos a leer. Gloria al Señor, versículo 16 adelante, y aquí termino ya la predicación de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, aleluya, San Juan capítulo 3, versículo 16.
¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna? Vida eterna para los justos, para los que se humillaron a Dios. Y los soberbios van a estar lejos de Dios. Dios está cerca de los humildes y lejos de los soberbios. Y a su nombre. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo puede ser salvo por el Señor Jesucristo. Todo el mundo puede ser salvo cuando cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente. Y a su nombre. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra de Dios no se contradice. El que él cree no es condenado. ¿Ya? El que no cree ya ha sido condenado. El hombre está condenado. Romanos 3:23, a ver, lea qué dice. Por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Toda la humanidad pecó. Adán y Eva pecó. Los reyes pecaron. Los apóstoles pecaron también. Todos. Todos pecamos. Vino Jesucristo, nos redimió del pecado, nos perdonó. Pero a veces seguimos pecando. Pero aceptó al Señor Jesucristo, lo siguió, pero seguía pecando. Pero estaba con Cristo y Cristo lo lava con su sangre. Cada vez que le dice al Señor, perdóname, he pecado. Así es así. ¿Quién vive? Ya, el que se humilla será ensalzado, dice la Biblia. Ya, entonces, no hay hombre que no peque. El único que no pecó se llama Jesucristo, que vive a su nombre. Ya. Entonces, una cosa es estar con Jesucristo y no pecar deliberadamente y vivir conforme a la palabra de Dios en todo lo mejor que usted pueda. El Señor dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Pero necesita perseverar hasta el fin. Si usted no persevera hasta el fin, así como Judas se pierde. Judas no perseveró hasta el fin. Casi persevera hasta el fin. Cuando estaba comiendo la Pascua, el Señor le dijo, aquí hay uno que me va a traicionar. Siempre decía eso. Y ahí se preocuparon los otros. ¿Quién, Señor, de los doce te vamos a traicionar? El que mete la mano al plato conmigo, ese me va a traicionar. Y el Señor Jesús metió la mano al plato para de repente agarrar algo de comer. Aleluya, bebé. O para mojar algún un poco de un pedazo de pan. Aleluya. Es como usted está comiendo en la mesa y tiene algo que tiene su jugo ahí y tiene su pan en su mano. Usted lo moja para comer. Algo así ha sido. El que mete la mano al plato conmigo, ese es el que me va a traicionar. Gloria al Señor. Jesús no lo acusó, porque Jesús no vino para acusar, sino dio una señal que alguien le iba a entregar. Él pudo haber dicho Judas, al decir Judas ya lo está acusando. Él no acusó a nadie. ¿Quién vive? Usted quiere ser salvo, no acuse a nadie. No acuse. Jesús dice, no acuses, oye hipócrita, primero sácate la viga de tus ojos para que tú puedas sacar la paja del ojo ajeno. ¿Quién vive? Al acusar está pecando. ¿Quiénes somos nosotros para acusar? No somos jueces, el juez está arriba. Se llama Dios. ¿Quién vive? Ya, entonces Jesús no lo acusó, dio una señal. El que mete la mano al plato conmigo, ese es el que me va a entregar. Y Judas agarró y metió la mano igual en el mismo instante. Entonces ya los otros ya se dieron cuenta. Pero no se dieron cuenta bien. Algunos son tardos para entrar. Pero la Biblia dice que el que sigue en este camino de santidad que se llama Jesucristo, por más torpe que sea, no se va a perder. A veces somos torpes nosotros. ¿Quién vive? Entonces, ¿qué pasó? Cuando metió la mano al plato, le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo de una vez. Entonces Judas salió y se fue.
Gloria al Señor. ¿A qué se fue? A entregarlo al Señor, a cobrar 30 monedas de plata para en esa noche entregarlo, llevarlo donde Jesús estaba con los demás apóstoles. Gloria al Señor, el huerto de los olivos. El huerto de los olivos es una especie como selva. Usted se va a la selva, no sabe a dónde está tal persona. Tiene que llevarlo un guía. Ya, así también hay en Jerusalén. Es una selva donde Jesús se reunía con sus discípulos en un lugar y los únicos que conocían eran los 12 apóstoles y Jesús. Y Judas se prestó para ser guía de los que lo iban a capturar y cobró plata para llevarlos, para entregar al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Ese no permaneció hasta el fin. Después de eso fue y se ahorcó. Judas también pecó, lo negó. También es pecado. Pero lo negó, pero Pedro no se ahorcó. Se humilló, derramó lágrimas y le dice: Señor, he pecado. ¿Quién vive? Y Dios lo salvó. Gloria al Señor. Dios lo perdonó y lo salvó. Gloria al Señor. Pero Judas no. Judas perdió la gracia y cuando pierde la gracia, Dios se aleja y el diablo hace lo que quiere con él. Ya se fue y se colgó en un árbol y se ahorcó. Muere en pleno acto de pecado. Él mismo cometió crimen en su propio cuerpo. ¿Quién vive? A su nombre. Por eso que Judas no permaneció. Pues. Judas estaba en el ministerio. Él era apóstol. Él tenía un trabajo de recibir las ofrendas y distribuirlas. Y era ladrón. De cuando en cuando se robaba las ofrendas. ¿Quién vive? Tenga usted cuidado con las cosas que son de Dios. Tenga bastante cuidado. Aleluya. Usted le toca algo a Dios, olvídese. Olvídese. Aleluya. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Aquí a su nombre. Aquí dice la palabra de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Gloria al Señor. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Y a su nombre. El hombre está condenado, sino que Dios le da la oportunidad a través de la muerte del Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Él es nuestro abogado. Él aboga por nosotros. Cuando usted lo reconoce como su Salvador y lo confiesa que Jesús es el Señor, porque hay que confesarlo. Romanos capítulo 10, versículo 8 adelante dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. Es palabra de fe porque a Jesús no lo vemos. Él está aquí en espíritu y en verdad. Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A los que creyeron en Él y se bautizaron. Pues los milagros acontecen acá porque Él está aquí. Pues. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Más el que no creyere y ha sido condenado. El hombre está condenado. Solamente que tiene esperanza de pasar de la condenación a la vida eterna a través del Señor Jesucristo. Y necesita escuchar la palabra de Dios de un predicador que tiene el Espíritu Santo. Y ya. Y es lo que dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque nadie puede decir Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Usted dice Señor Jesús, después que un predicador le hace una oración, el Espíritu Santo entra, pero primero lo perdona Jesús, porque Dios es santo, no puede morar en un cuerpo pecaminoso. ¿Ya? Dios no puede estar en un cuerpo pecaminoso. Gloria al Señor. Necesita usted recibir a Jesucristo para que sea limpiado de todos sus pecados,
por la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Hasta aquí nos va la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Gloria al Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Amén. Levanta su mano para Dios. Cierra tus ojos. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a todos, Señor, los que están aquí. Tócalos, Señor, su corazón, para que se conviertan a ti los que no están convertidos todavía. Los oyentes de la radio también. Confirma, Señor, la bendición para todos. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Salva las almas, Señor. He hablado tu palabra, Señor, que tu palabra no regrese vacía, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Baje sus manos. Quiero hacer una oración para que usted se convierta, Señor Jesús. Gloria al Señor. Yo lo voy a ayudar. Levante sus manos que quieren aceptar a Jesús. Y los que quieren reconciliarse también, para hacer una oración para que acepte a Jesús por primera vez, o los que ya han aceptado para que se reconcilie. Amén. En cada oración hay que reconciliarse con el Señor. No diga yo no he pecado, porque hay pecados que nosotros no los conocemos. ¿Ya? Nosotros conocemos adulterio, fornicación, borracheras, idolatría, pleitos, homicidios. Esos son pecados carnales. Hay otros pecados que son peores que esos. ¿Quién vive? La hipocresía, terrible pecado. Es lo que tenían los fariseos. La falta de fe, terrible pecado. Gloria al Señor. La falta de misericordia, terrible pecado. Hay que ser misericordioso. Usted que quiere ser salvo, no imite al mundo. El mundo dice que se muere en la cárcel, no sé qué, por aquí, por ahí, porque está sin Jesucristo. Nosotros no hablamos eso, por si acaso. Nada, ama a tu prójimo como a ti mismo, no dice la palabra de Dios. Entonces no podemos acusar a nadie. El que acusa es el diablo, el que te mete preso es el diablo. Esto es la Biblia. Que el diablo utiliza a las personas, sí. Aleluya, que vive. El diablo utiliza a las personas, pero Dios nos utiliza a nosotros y no le servimos al diablo. Bate su mano, diga conmigo: Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias por tu palabra en este día. Te suplico misericordias. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor, y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, límpiame de mi pecado, lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Yo creo en ti, Señor, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fuerte aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Alábale, alábale al Creador. Aleluya. Gloria a Dios. Libre, libre, Cristo me hizo libre. Alabarle para adorarle, libre me hizo el Señor. Libre, libre, Cristo me hizo libre. Libre me hizo el Señor. Para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor. Amén. Tome asiento. La palabra de Dios dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Qué más dice? Él te librará
del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saete que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. 7. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Al impío le pasa mucha cosa porque no está bajo el abrigo del Altísimo, del Omnipotente. Va en un carro, hay un choque. El cristiano no le pasa nada. Al mundano sí le pasa, porque el mundano está sin Dios. Que me vean. Que si no le pasa nada. No es que muere atropellado, nada. El ángel de Jehová campa de los que le temen y los defiende, dice la palabra de Dios. Usted que aceptó a Jesucristo ya tiene un ángel que lo va a cuidar. Que vive. Le querrán robar, no le va a poder robar. Usted dice, la sangre del Señor Jesús tiene poder. El ladrón se queda inerto. Ahora se oye tanta maldad que usted levanta la mano. La sangre de Jesús tiene poder. El ladrón va a quedar, o sea, normal, pues. Porque el que lo gobierna al ladrón es el diablo. Y la sangre de Jesús derrotó al diablo. Aleluya. Escuchando esa palabra, el diablo sale del ladrón y el ladrón ya no roba. El ladrón roba porque el diablo lo hace que haga esas cosas. ¿Quién vive? Lo malo viene del diablo. Aleluya. Por eso acá dice, pues, caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, pero a ti nada te llegará. Y verás la recompensa de los impíos. Y a su nombre. A su nombre. Pero ese impío puede venir a Jesucristo y comienza el Señor Jesucristo a bendecirlo, a cuidarlo. Y a su nombre. Vamos ahora a otra cosa. A las ofrendas. ¿Quién podría hacer una ofrenda voluntaria de 50 soles o hecho un bote de cimiento y atrás y pasa por acá? Yo quiero orar por esa ofrenda para que